Buenas, aquí un nuevo vídeo que quería compartirles con lo que veo yo aquí y bueno, a ver qué pasa. Todos hemos visto el mapa de Mercator que nos muestra la zona que hay en el Polo Norte, y este es un mapa, precisamente este. La zona del Polo Norte, de lo que hay ahí, que hoy en día pues ahí solamente nos muestran hielo y nada más. Pero bueno, claro, sabemos que eso está ahí porque muchos, muchos mapas, Monte Urbano, Mercator, que era, bueno, Mercator era el padre de toda esta gente que se dedica a hacer mapas, de los cartógrafos. Y bueno. Él en sus mapas pintó esto. Esto es lo que dibujó, lo que había en el centro. Rupert Nigra, se supone que una piedra magnética ahí, o una montaña magnética, cuatro ríos, después una zona de montañas. Pero lo que estaba pensando en esto yo ahora es, sí, claro, esto lo estamos viendo en un mapa, como todos los mapas se ve desde arriba. Pero lo que me preguntaba yo ahora es esto, ¿qué relieve tendrá? Porque claro, aquí estamos viendo cuatro ríos, un pequeño mar aquí en medio, o un estanque, o un lago, o que parten, estos ríos salen de aquí en medio, pero claro, ¿cuál será el relieve de aquí? Porque claro, a simple vista, parece que eso es una zona plana y rodeada de montañas. Si tienen ocasión, busquen el mapa de Mercator de Polo Norte y verán esta figura, que es lo que nos dibujó él hace 500 años. Y bueno, la cosa es decir, porque claro, yo en el vídeo anterior ya he dicho que había una zona elevada, pero claro, depende de cómo interpretemos esto, pues la zona elevada está ahí y es lo que pienso pues exponer. A vista de pájaro, ¿cómo se ve esto? Pues estamos viendo que sí, parece que unas montañas aquí, pero esto que son montañas pueden ser fiordos. Porque sabemos que los ríos, todos los ríos tienen pendientes. O sea, el río desemboca en el mar, nivel cero, y un río parte de una altura. O sea que la parte de aquí, la zona esta, siempre será más alta que donde desembocan los ríos. Aquí, 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 aquí. Esas zonas son más bajas. Sin embargo, el río nos está diciendo que esta parte de aquí es más alta. Aparte, agua dulce. Esos ríos son de agua dulce que desembocan en el mar. O sea que estas zonas de aquí, que nos marca Mercator, nos está diciendo que es agua dulce. Agua de donde se mezcla el agua dulce con el agua salada. Tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí. O sea, en estas zonas tenemos que encontrar un tipo de de pescado, de esas características, de que quieren agua no tan salina. Bueno, esto mismo que estoy diciendo aquí, bueno, me queda otra cosa, un punto en concreto, el de Rupert Nigra, claro, él nos muestra esto aquí y nos muestra, digamos, una zona aquí que se interpreta como una montaña, Rupert Nigra, tal, pero claro, al verlo así, esto es inmenso. Esto es como cinco veces España. Entonces, tal vez cinco, tal vez dos, tal vez tres. La cuestión, esto, claro, esto está sacado de un mapamundi. Y un mapamundi, pues ya ves, las cosas se ven, las cosas que es un puntito, luego son enormes. Y esto que nos pintó él en medio, este punto, este Rupert Nigra, ¿qué tamaño puede ser? ¿Como media España? Pues imagínese. Un simple punto ahí rodeado de un lago que desemboca en ríos de aquí y van al mar, pues fíjese.
lo inmenso que es este punto, que ahí caben, ¿cuántos pueblos caben? Pff, infinidad, en un único punto ahí que parece que no tiene a la vista y no tiene importancia. Pues parece que la tiene y mucha. Pues si esto mismo que estamos viendo, que la primera impresión que nos da es que está rodeada de montañas, esto, en vez de montañas, pueden ser fiordos, ríos que parten de una zona elevada con una isla en medio que puede tener una montaña, esa isla. Bueno, pues esto visto así y analizado así, el río, las alturas, lo que puede ser esto de aquí, montañas o fiordos, me quedo con los fiordos, pues esto, el relieve, la perspectiva que le doy yo en forma, esto es vista como de un avión, y esto sería sería la parte lateral. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tendríamos fiordos. Aquí nos quedarían los fiordos. Esta zona circular. Nos tendríamos primero fiordos, luego unas pendientes por donde bajan estos ríos. Luego tendríamos un gran lago, ya en altura, un lago en altura, que sería este de aquí, y en medio tendríamos una península, bueno, una península no, más bien una isla grande que puede tener una montaña en medio, ¿sabes? Y bueno, claro, ¿qué altura hay aquí? Pues no lo sé, pero viendo unos ríos así tan largos, pues lo mismo hay tranquilamente 1.000 metros de altura. Aquí. Eso que estamos viendo, la interpretación que le doy yo es esta. Unos fiordos, que serían estos de aquí. Después llegarían unas grandes pendientes. Una planicie con un lago en medio, que es donde serían esta agua de aquí, pues parece que va a parar los ríos estos, y estos ríos pues van al mar. Y en medio pondríamos una isla, una gran isla que, claro, habría que ver que eso que vemos en el mapa de Mercator, que parece una insignificancia, pues tal vez sea una isla enorme. Hombre, no muy enorme, pero que pronto se confunde la vista y estamos hablando de una isla que puede ser tal vez como media España. O sea, estamos hablando de tamaños importantes. Importante, y es lo que hay que buscar. ¿Qué es lo que pasa en el Polo Norte? Claro, no nos dejan pasar, no podemos ver, nos tenemos que imaginar las cosas. Imaginándose las cosas, pues muchas veces uno se equivoca. Pero bueno, la cuestión es investigar y buscar y tratar de encontrar la verdad que hoy nos tienen oculta. Y bueno, y ver lo que está pasando, y si algún día pues se puede pasar, sabemos ya lo que nos vamos a encontrar allí. Allí, si algún día se pudiera pasar, yo creo que nos podemos encontrar con esto. Que alguien llegara con un barquito y se va a encontrar grandes fiordos todo alrededor, grandes fiordos, y la única forma de entrar será por los ríos. Entrar por los ríos, cuesta arriba. Pensemos que de aquí a aquí, pues, no es poco. Lo mismo hay 600 kilómetros. O sea que estamos hablando de distancias bastante, bastante considerables. Y unos ríos, pues, por lo visto, los ríos son anchos y si son anchos es porque son caudalosos. Bueno, espero que les guste la idea que tengo yo de la cosa esta, de la zona que nos deja ver Mercator y la forma que tendría lateral, esta de aquí, que esto para mí son fiordos. A continuación tenemos pendientes, y esas pendientes pues son los ríos. Nos está mostrando que esta zona es más elevada que esta de aquí.
Y luego pues tendríamos un lago aquí en medio, de donde parten esos ríos, y en medio pues... Pero claro, ¿qué tamaño tiene todo eso? Hay que buscar comparaciones. Esto comparado con tal o comparado con cual. Tal vez es, no sé, no sé, se puede buscar una isla similar que sea de ese tamaño o algo, pero pequeño no es. Pequeño no es porque cuando está en el mapa, pequeño no es. Y bueno, desde aquí, desde este punto en concreto, en el vídeo anterior, decía que en el centro de la Tierra, si estuviera bastante elevado, 400, 1000 metros, eso es bastante. Pues aquí tenemos la prueba de que aquí hay una elevación. Unos fiordos, unas pendientes por donde bajan los ríos. Tenemos también un lago ahí enorme, casi como un mar pequeño. Y en medio tenemos una isla, aquí. Y bueno, ¿qué altura tenemos de aquí a nivel de mar? Pues tal vez haya 1000, 2000 kilómetros, no lo sé. No lo sé. Pero desde este punto, y por aquí, o por aquí, por este punto cercano, seguramente que se vea el sol las 24 horas del día, durante todos los días del año. Y es por este motivo que eso está vetado. Porque si no, imagínense que fuera un periodista ahí y dijera, pues aquí hay un lugar que se ve las 24 horas del día y durante todos los años. ¿Dónde va el modelo heliocéntrico? Pues al carajo. El modelo heliocéntrico, esto es imposible que pase en el modelo heliocéntrico. Pero si miramos lo que está pasando, esto es perfectamente posible que pase eso. Y por esto lo ocultan. Por esto lo ocultan y por esto no se puede entrar en el Polo Norte. Y claro, todo lo que recibimos, la información de allí, como no se puede pasar, pues te pueden dar la información que quieran. Es todo desinformación, lo mismo que pasa en el Polo Sur, a partir del paralelo 60 Sur. Es todo desinformación. Bueno, espero que les guste y hasta el próximo. Hasta luego.